audiencia convocada de oficio para poner en nuestro contexto de la comisión la situación general de los derechos humanos en Nicaragua. Está presente la representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y nos comunicaba pues, que no la acompañan otros compañeros por las dificultades precisamente para llegar al país, ¿verdad? Para salir del país. Como en todas nuestras audiencias donde no tenemos la oportunidad de contar con la presencia del Estado, lamentamos efectivamente que no podamos tener esta oportunidad que compete al objetivo de la audiencia. Bueno, aquí tengo una información de última hora, pero sí, es bueno tener siempre la oportunidad de la presencia del Estado, porque es el momento del intercambio, es el momento de escuchar las posiciones de las partes y que la Comisión pueda realmente evaluar desde la propia participación personal. Pero me acaba de decir la relatora de país, la comisionada Antonia, que ha recibido un documento en el que comunica a la comisión su posición. Entonces, nuestro saludo, nuestro reconocimiento a todo el esfuerzo de la sociedad civil en este periodo en el que la ciudadanía de Nicaragua, el pueblo nicaragüense, ha tenido y ha atravesado en esta crisis. Vamos entonces inmediatamente, también el saludo a todo el público y nos complace ver que hay una sala llena, lo que implica que la audiencia tiene un gran interés en el desarrollo de esta audiencia. Muchísimas gracias. Entonces, le vamos a dar en principio 20 minutos para exponernos y la comisión tendrá oportunidad de hacerle algunos comentarios. Muy buenos días a todos y todas, estimados comisionados. Mil gracias por darle a la Comisión Permanente de Derechos Humanos la oportunidad de hablar de las graves violaciones de derechos humanos que suceden de manera sistemática en Nicaragua. Como ustedes bien ya conocen, ¿verdad?, la protesta de abril por las reformas del Seguro Social dejaron más de 300 víctimas fatales, las cuales marcaron de manera significativa los acontecimientos del momento y posteriores. Desde las primeras víctimas, la protesta pasó de ser de una demanda social a convertirse en una demanda de carácter político. La estrategia para enfrentar la crisis también se fue diversificando. De las incursiones esporádicas y violentas con que se atacaban a las universidades en protesta, pasaron a sembrar el terror, la zozobra, en lugares donde el apoyo a los protestantes era mayor. Incursiones de grupos armados en las zonas de conflicto, organizaciones y apertrechamientos de quemas de instituciones públicas fueron parte del plan para desacreditar la protesta y quitar el apoyo social. La respuesta ciudadana fue a levantar barricadas y tranques en las principales vías y carreteras para su protección de las incursiones que los grupos irregulares estaban realizando. La protesta se amplió en los barrios y en el interior del país. La zona suroriental se convirtió en lugares de amplia resistencia y pobladores de diversas edades llevaron agua, comida, medicamentos e insumos para protegerse de los ataques. Es así que los voluntarios de las universidades conformaron brigadas médicas para atender heridos de las acciones de la represión. El gobierno aceptó un diálogo nacional como salida a la crisis, pero como una estrategia política para ganar el respaldo internacional y el tiempo para aumentar la capacidad de represión violenta. Entre junio y julio, el gobierno ejecutó la denominada Operación Limpieza, dirigida por la Policía Nacional e integrada por miembros de dicha institución, fuerzas paramilitares y grupos parapolicías,
Con estas acciones fueron a desmantelar los tranques y barricadas, dejando muchos muertos, heridos a su paso. Luego la policía, en conjunto con grupos armados parapoliciales, procedieron a buscar de casa a casa y perseguir y capturar a los supuestos dirigentes de las protestas. Para ello, agarraron y buscaron el apoyo de los gabinetes del Poder Ciudadano, los que ayudaron a constituir listas y a proporcionar ubicación de personas. Realizando allanamientos ilegales, robaron celulares de los habitantes de las casas y secuestraron a los supuestos dirigentes. Desde el 18 de abril hasta la fecha, la Comisión Permanente de Derechos Humanos ha atendido a 1.531 detenciones arbitrarias e ilegales. Esta continúa de manera sostenida hasta el día de hoy, sobre todo en las ciudades de Managua, Matagalpa, León, Masaya. Se nota la presencia de los grupos paramilitares apostados en lugares públicos patrullando caminos en las ciudades, lo cual ha provocado que se instale un estado de terror en la población. Otro método que ha venido a complementar la criminalización ha sido el despido arbitrario de personas empleadas en estructuras estatales por haber participado en las protestas y haber apoyado desde el punto de vista humanitario a las personas. El caso de profesionales de la salud, como doctores y enfermeras, que ayudaron sin negar el acceso a la salud a los protestantes, fueron totalmente despedidos de las instituciones del Estado. Entre agosto y septiembre del año 2018, la represión política se ha expresado de tal manera que utilizar la bandera nacional es una consecuencia de llegar a la dirección de auxilio judicial, al Chipote. Cantar el himno nacional de mi país está siendo criminalizado. Tenemos detenciones ilegales que se han vuelto una práctica común por parte de grupos parapolicías que secuestran a ciudadanos que posteriormente son entregados a la Policía Nacional y trasladados en secreto por sus familiares sin decirle ningún tipo de información por cuál o por qué están siendo detenidos. Según nuestro ordenamiento jurídico, ninguna persona puede ser detenida sin la existencia de un mandamiento judicial, salvo por orden expresa de la estación de policía, del jefe, y de excepciones cuando la persona se encuentre en flagrante delito. Sin embargo, en ninguna de las detenciones ha concurrido estos requisitos. Tenemos desapariciones forzadas temporales que tras los secuestros y la detención ilegales, las instituciones policiales protagonizan la violación sistemática de los derechos de la persona que están bajo su responsabilidad y legalmente bajo su tutela. El artículo 95, el de comunicarse con sus familiares las siguientes 3 horas de su detención, así como de ser informado por las causas de su detención. No obstante, en este contexto, las personas no son informadas de las razones de su detención y no se les permite ningún tipo de comunicación de sus familiares ni con sus abogados, ni saber exactamente a dónde se encuentran. De hecho, incluso en el momento de ser judicializados, las personas no tienen acceso a tener una entrevista con su abogado defensor, sino que en las audiencias de los juicios es que se tiene este momento. Dentro de la parte de las torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes, nosotros como CPDH hemos logrado encontrar siguientes patrones, que son golpes en las manos, maderas con clavos, culata de fusiles, bates de madera, la aplicación de choques eléctricos, técnicas de ahogamiento, ponen a las personas con la cabeza abajo y lo meten en un balde de agua. La introducción de objetos por el ano, la provocación de heridas cortopunzantes y la violación y abuso sexual. Las amenazas de muerte en contra de las personas que están siendo detenidas o están siendo procesadas. Hasta el día 10 de febrero se tienen exactamente 756 personas detenidas, dentro de las cuales el 87% de los detenidos son hombres, 2.6% son de la diversidad sexual. Existen 3 mujeres transexuales en las celdas de hombres en el sistema penitenciario, en la celda 16. La CPDH está brindando asistencia legal a 127 personas en procesos judiciales. De esos 127 personas, 93% son procesadas, son hombres. El 10% son adolescentes entre las edades de 16 y 17 años y el 59% están siendo acusados por delitos graves, como terrorismo. Portación ilegal de armas, el 16%, crimen organizado, el 3%, tortura, 7%, asesinato, 3%. Bajo estos tipos penales no existe ningún tipo de medida alterna. De igual manera,
todos los casos han sido declarados de tramitación compleja, lo que duplica el tiempo y deja de manera irracional a la policía el término para ampliar la parte de la investigación. En todos y cada uno de estos procesos CPDH participa, se ha dado en violaciones a los derechos y a la constitución política y a la garantía del debido proceso, desde la detención, desde la desaparición forzada temporal, hasta violaciones al derecho a la defensa y a la presunción de inocencia. Los procesos se concentran en Managua, sacando a las personas de su fuero natural, personas que son agarradas en Jinotega, se están siendo trasladadas a la Dirección de Auxilio Judicial para posteriormente ser criminalizadas. De estas, también es importante mencionar que los cuatro promotores de derechos humanos de CPDH que están siendo procesados, el día 10 de enero fueron a una audiencia pública donde no fueron llevados. Sin embargo, por parte de los abogados defensores solicitamos una reprogramación para que estuvieran ellos presentes y esto no fue acatado por parte de los magistrados del Tribunal de Apelaciones. Dentro de la parte de la criminalización y amenazas contra nuestros promotores y defensores de derechos humanos, como anteriormente les había manifestado, desde el 30 de mayo se está criminalizando la labor de defensores de derechos humanos. En esta calidad, cuatro de nuestros promotores, incluyendo a mi marido, fueron condenados a una pena de 10 años. Un promotor de Matagalpa ha sido amenazado y su domicilio ha sido asediado. Ha tenido que salir del país y una promotora, también Ana Cecilia Hooker, se encuentra en las celdas de prisión preventiva desde el 19 de noviembre, simplemente por ir a solicitar información por una detención ilegal que se hizo en la policía. También Pablo Cuevas, el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, y el doctor Julio Montenegro constantemente están siendo amenazados por las redes sociales. El doctor Julio Montenegro y María Oviedo, que también son abogados litigantes de las causas, están llevando un proceso disciplinario por parte de la Corte Suprema de Justicia, que tenemos el temor, ¿verdad?, de que los sancionen para que no continúen con las defensas de los privados de libertad por cuestiones políticas. Tenemos también la parte del ataque a los periodistas y a los medios de comunicación que ha sido sistemático. Desde el día 20 de agosto, una periodista oficialista irrumpió ilegalmente al Canal 10, también que es independiente, y se quiso pasar como el jefe de redacción y de prensa, lo que fue rechazado por parte del personal. El 21 de junio del año 2018, Canal 2 y el 100% Noticias estaban dando cobertura, fueron bajados por paramilitares, puestos en el suelo y amenazados con armas de AK. El 21 de diciembre del año 2018, el Canal 100% Noticias fue allanado brutalmente y confiscado por el Estado, llevándose preso a cuatro periodistas, dos de ellos continúan detenidos, que son Miguel Mora y Lucía Pinedo Guao. Estos fueron trasladados a las celdas del Chipote y al día siguiente presentados al juez sexto distrito de audiencia por provocación, proposición por los delitos de actos terroristas. En la audiencia preliminar se solicitó que Miguel Mora fuera medicina legal por golpes recibidos. Pasaron más de un mes en el Chipote en condiciones infrahumanas. Lucía Pineda Ubago, en esa audiencia, manifestó que estaba haciendo sus necesidades fisiológicas en la mano, porque no tenía otra forma de poder hacerlas. Están sin luz, sin permitirle ni siquiera una Biblia para poder leer. Fueron trasladados al sistema penitenciario el día 1 de febrero. Lamentablemente, también continúan. Miguel Mora se encuentra en el Infiernillo, que ya ustedes conocen de que es una celda bastante difícil, no existe el acceso a la luz, y Lucía Pineda Ubao no está con las otras privadas de libertad, está completamente sola en una celda de castigo. Las personas igualmente de diversidad sexual, existen tres personas transgéneros en las cuales se encuentran en las celdas del sistema penitenciario de hombres. Aquiche Cristelia López, que se encuentra operada en la parte superior de los pechos y aún así es obligada a desnudarse en frente del resto de privados de libertad para hacer la burla de los funcionarios del sistema penitenciario. El 31 de diciembre fueron golpeados salvajemente los privados de libertad de la celda 16, de la galería 16, solamente por haber cantado el himno nacional. El 7 de diciembre, Levi Rugama
también un preso político, fue trasladado a la celda de castigo solamente por cantar el himno. Las medicinas en el sistema penitenciario no están llegando. Es así mismo de que Carlos Brenes, Tomás Maldonado, que son insulinodependientes, no se les está proporcionando el medicamento, poniendo en riesgo su vida. El día 7 de febrero fueron brutalmente golpeadas, privadas de libertad, entre ellas Brenda Muñoz, Mercedes Chavarría, Jaycee Laguna, Reina Varela, Olesia y Tania Muñoz e Irlanda Jerez. Dentro de estas, quiero hacer un hincapié, que voy a leer una carta de una de esas privadas de libertad y se la voy a leer. Dice, jueves 7 de febrero del año 2019. Mi nombre, JJL, de 26 años, me encuentro encarcelada y secuestrada desde hace 7 meses. Actualmente en el establecimiento del Centro Integral de Mujeres de la Celda 5. Hoy fui agredida, física y verbalmente, por funcionarios del sistema penitenciario. Soy diabética e hipertensa y aún así fui agredida brutalmente, que me dejaron, me dejaron marcas visibles y sensiblemente la parte de, me golpearon la cabeza, los brazos y tengo desgarrado el brazo izquierdo. Tengo golpes contusos en la cabeza y me pusieron una llave que me realizaron asfixia en el cuello dejándome moretones y rasguños, aún después de estar ya esposada por los funcionarios del sistema penitenciario. Justamente me golpearon alrededor de 10 funcionarias a la vez. Responsabilizo directamente de estas agresiones a nuestra encargada del sistema penitenciario, a Griselda López, y a otra funcionaria que se llama Isabel Ruiz, por haber realizado y cometido esta brutal golpiza. Quienes me golpearon, me amenazaron. Y además de esto, me están obligando a que sacarme de la celda donde me encuentro para ser trasladada a una celda de castigo. Incluso llegó a intentar una de ellas, de estas funcionarias, una agresión mayor con un bolígrafo, pero fue frustrado por la intervención de otra funcionaria. Todo esto por simplemente fanatismo político, ya que ellos han declarado ser partidarios del gobierno. Quiero aclarar que no hubo ningún motivo para estas agresiones, ninguno. He recibido hoy amenazas de aislamiento y castigo, como privarme de mi visita familiar. Ruego a los organismos de derechos internacionales y nacionales también de que denuncien estas agresiones y le den seguimiento a nuestra vulnerabilidad como prisioneros políticos. El régimen de Ortega está conformado, está tratando de quitarnos la libertad. Intento por todos los medios también quebrantar nuestro espíritu de lucha y humillarnos constantemente. Esta fue una carta que les envía una de las privadas de libertad del Centro Integral de Mujeres. De igual manera, el gobierno de Nicaragua hizo efectivas las reformas del Seguro Social este viernes 1 de febrero del año 2009, a través de un decreto presidencial el 6/2019, las reformas reducen en promedio un 35% las pensiones de los nuevos jubilados y con estas personas los empleadores con más de 50 trabajadores deberán aportar el 22.5% del INSS en concepto de cotización por cada asegurado, que antes era del 19%. El incremento fue del 3.5%. Por parte de los trabajadores también sufrieron un incremento en su cotización de 0.75% a pasar de 6.25 a 7%. La parte de la educación, de igual manera la educación está siendo afectada, la UCA, que fue una de las instituciones de prestigio, se redujo drásticamente su porcentaje del 6%, esto que fue una acción directa en represalia, fue una reducción del 26.74%. En las escuelas se continúan actos partidarios, corriendo a profesores que de alguna manera han sido críticos al gobierno.
Por todas estas razones, señores magistrados de la Comisión comisionados de la Comisión Permanente de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Permanente de Derechos Humanos le hace las siguientes peticiones: que se mantenga obviamente el monitoreo y el seguimiento a Nicaragua, ya que el asedio o persecución continúa, en especial lo referido al derecho a la protesta y a los defensores de derechos humanos. Que solicite nuevamente al Estado de Nicaragua el regreso de los mecanismos de la CIDH, el MESENI, en el caso del MESENI, con la misión ampliada para retomar las recomendaciones que hizo la CIDH a Nicaragua. Y en el caso del GEI, que amplíe sus funciones, ya que su mandato llegaba hasta el 30 de mayo y conocemos perfectamente que existieron crímenes que fueron posteriores a esta fecha y que se continúan dando. Muchísimas gracias. Gracias. Realmente, pues, una situación en la que tenemos que hacer una valoración muy especial. Creo que la Comisión ha tenido un acompañamiento muy de cerca en todos estos meses. Le voy a pedir a la relatora de país, Antonia, ¿quieres hacer algunos comentarios y precisiones? Gracias, Presidenta. Yo quiero empezar agradeciendo a Carla y a la CPDH. Primero a Carla porque estás acá y además por todo el trabajo que has hecho todos estos meses. Recuerdo haber estado contigo en reuniones en Nicaragua viendo la situación de los presos, mientras tu propio marido estaba siendo también, era preso, y tú mientras tanto defendías un conjunto de otros presos. Me parece que eres una mujer muy valiente, mucho coraje. Y no sabía que ya tu esposo había sido condenado, así que primero quiero saludarte y darte mi solidaridad. Doblemente coraje estar aquí hoy día con nosotros, así que quiero darte las gracias a ti, a través de ti, al trabajo que ha estado haciendo CPDH, que ha sido para nosotros absolutamente indispensable, sobre todo desde que nosotros tuvimos que salir de Nicaragua, más la cancelación de la personalidad jurídica del CENIT y otras organizaciones de derechos humanos. Yo no sé si ustedes tienen noción del gran trabajo que están haciendo, pero me parece importante transmitirlo para ti y todo el CPDH, así que muchas gracias por eso. Gracias. Por otra parte, a mí pido disculpas a la Presidenta, que ayer tarde el Estado de Nicaragua mandó una nota a propósito de que no iba a estar acá presente. Ellos siempre hacen eso, no están presentes, pero nos mandan una nota sobre el objeto de la audiencia, básicamente porque es bastante larga, pero básicamente es un documento que establece sobre el intento de golpe de Estado. Ellos insisten que aquí hubo un intento de golpe de Estado. Dicen que estoy leyendo aquí los puntos, hablan de al menos 115 hechos violentos en contra de personas o bienes por parte de quienes llevaron adelante el intento de golpe de Estado, describen cuáles habrían sido los efectos del intento del golpe de Estado, 1.711 tranques en todo el país, hablan de 198 personas fallecidas, 22 policías, hablan de 1.240 personas heridas, 401 policías, y en otra parte hablan de 359 policías heridos. Se refieren a los daños a la infraestructura y otros bienes públicos, edificios, calles, carreteras. En el documento explican la existencia de policías voluntarios, señalando que la policía, que efectivamente hay quienes colaboraron con la policía en el restablecimiento del orden, que es un cuerpo de policía voluntaria que tendría el fundamento en la ley 872 y en el decreto 1347. En relación a las denuncias que ha hecho la Comisión y las organizaciones de derechos humanos sobre falta de debido proceso, ellos señalan que sí se ha respetado el proceso y que no se ha usado inapropiadamente el derecho penal, establece un conjunto de fundamentos respecto de eso. Establece que no hay presos políticos, sino que las personas detenidas han cometido delitos. Y luego se refiere a algunos casos particulares de las personas que tú misma mencionaste y luego habla respecto de otros derechos, hace una exposición de políticas públicas respecto al derecho a la salud, a la educación, etcétera. No es el objetivo aquí de la audiencia describir todo el documento, porque para eso se le dan los 15 minutos al Estado, ¿cierto?, para que esté presente, pero me parecía importante señalar cuál es la posición del Estado respecto de esta audiencia. Bueno, como
como toda la gente sabe, yo primero quiero volver a recapitular, sobre todo para el público acá, un poco cuáles han sido las acciones de la Comisión Interamericana en Nicaragua a partir de la crisis. La Comisión hizo una visita de trabajo en el mes de mayo. Fuimos varios comisionados, fui yo, el secretario ejecutivo, el comisionado Francisco Guiguren, que está aquí, que es relator de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, y el comisionado Joel Hernández, que es relator de Personas Privadas de Libertad. Fueron además los dos relatores especiales. Logramos visitar no solo la capital, sino también otras localidades de Managua. A partir de esa visita, nosotros pudimos hacer un informe sobre la grave situación de derechos humanos en Venezuela, informe que contiene… Vengo de la audiencia de Venezuela, de Nicaragua. En ese informe se hace un conjunto de recomendaciones. Nosotros expusimos ese informe en el Consejo Permanente de la OEA el 22 de junio. En su momento, bueno, desde el primer momento el gobierno rechazó nuestro informe sin perjuicio, lo cual accedió a cumplir con dos de esas recomendaciones, una de las cuales era la creación del mecanismo de seguimiento en Nicaragua y el otro era la creación del grupo de expertos independientes sobre el MECENI, que fue expulsado en el mes de diciembre. ¿Cuándo nos expulsaron? En diciembre. Me parece importante que luego el secretario ejecutivo pueda, a partir de la expulsión del MECENI, pueda informar, que me parece importante esta oportunidad para informar qué estamos haciendo desde el MECENI, cómo se ha reestructurado. El GIEI, bueno, el GIEI terminó, ya hizo también su informe. Me parece que, Carla, tú has hecho una muy buena síntesis de toda la situación de derechos humanos. No quiero ser repetitiva, porque en realidad has cubierto todos los temas que la propia Comisión también, a través de sus informes y diversos comunicados, ha estado haciendo. Sí, todos los días pasan cosas en Nicaragua. Yo quiero decirle al público que todos los días pasan cosas, todos los días hay denuncias, todos los días hay detenciones arbitrarias, condenas con falta de debido proceso, situaciones de agresiones y hostigamiento. Lo último que tenemos de las últimas 24 horas, y lo quiero decir, es que ayer recibimos la noticia que a lo menos 16 jóvenes en Estelí fueron secuestrados por la policía. No tenemos información más reciente sobre qué ha pasado con esos jóvenes, esto fue ayer. Y luego ayer en la tarde el padre Edwin Román, que ha sido un padre que en el momento más álgido de la crisis salía a la calle a defender a los manifestantes, fue también detenido y golpeado, posteriormente fue dejado en libertad. Pero me parece importante, porque junto con todo lo que expresó Carla, yo creo que es muy importante que el público aquí presente, la gente que está escuchando, logre sentir el nivel de hostilidad, el nivel de hostigamiento, amenaza permanente que está sufriendo en general el pueblo nicaragüense y en particular los defensores de derechos humanos y los periodistas. Claramente hay un marco de represión selectiva y represión también para asustar al resto de la población. Muchas, como decía Carla, detenciones arbitrarias o desapariciones temporales, se detiene a la gente, pasan algunas horas y los familiares no saben dónde está y luego aparecen, a veces los dejan luego en libertad, otras veces no. Me parece que la visita de los parlamentarios europeos fue muy importante para Nicaragua, permitió, ellos tuvieron acceso a las cárceles y poder entrevistar a muchos de los presos y presas que Carla ha estado mencionando acá. Y yo, simplemente para terminar, me parece necesario formalmente, la Comisión no lo ha dicho formalmente, pero sí me parece que este es el momento para decirlo, que junto con todas las denuncias que hemos hecho nosotros sobre cómo se han ido cercenando cualquier espacio de disidencia, a todos los actores sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, periodismo, cada vez más los espacios se han ido cerrando. Junto a eso, la absoluta falta de independencia del Poder Judicial, la falta de bioproceso, y me parece que todas las condiciones están dadas para que podamos hablar. No, yo no lo he discutido con la Comisión, pero me parece que las condiciones están dadas, y al menos yo, como relatora de Nicaragua, sí lo creo, que hoy día en Nicaragua sí existen presos políticos, y son presos políticos. No muchas de las personas
son detenidas sin orden judicial, sin formulación de cargo, luego se formulan cargos absolutamente infundados y en procesos bastante rápidos. Esas personas son condenadas en general a sentencias absolutamente desproporcionadas. Muchas denuncias, Carla ya lo dijo, de falta de acceso a sus abogados, de audiencias que se supone que son públicas y no son públicas. Y por lo tanto, en lo personal, más allá de la situación general, que nos preocupa mayormente, a mí sobre todo me preocupa la situación de los presos y presas políticas en Nicaragua. Y creo que ahí es donde tenemos una labor inmediata, muy urgente. No tengo preguntas, la verdad, sino simplemente quería hacer un comentario y una vez más felicitarte por tu coraje. Gracias. Relator de país, al relator de libertad de expresión, Edison. Gracias, presidenta, y como lamentablemente el Estado no rinde cuentas aquí en persona, quiero utilizar estos breves minutos para condenar tres situaciones y solidarizarme con los casos más emblemáticos y graves de persecución contra periodistas. Son tres casos que creo que nos remontan a las épocas de las dictaduras del Cono Sur. No recuerdo haber visto casos donde la policía entre, allane, tome a los directores, se los lleve presos sin ningún tipo de orden judicial y clausure un medio de comunicación. Mi solidaridad entonces es para Miguel Mora y para Lucía Pineda, que hoy se encuentran, como usted bien relató, sufriendo tratos crueles y degradantes en una prisión por el hecho de ejercer el periodismo y la libertad de expresión, para Carlos Chamorro, que se encuentra exiliado debido a su excelente y riguroso periodismo de investigación, y también para la redacción de Canal 12, que desde hace más de un mes sufre permanente hostigamiento y tiene que trabajar con la policía rodeando sus instalaciones. Vamos a seguir trabajando junto al MECEN y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el restablecimiento de la libertad de prensa y de expresión en Nicaragua. Gracias. Bien, voy a darle la palabra a Paulo, secretario ejecutivo. Muchas gracias, presidenta. Gracias, comisionada relatora país. Mis saludos a Carla, a la sociedad civil por el trabajo que están realizando. Es realmente lo que nos inspira a seguir adelante, denunciando y defendiendo la situación de los derechos humanos en Nicaragua, como ha sido muy bien registrado por la comisionada Antonia Urejola. No ha cesado las violaciones en Nicaragua. Ellas siguen de manera intensa y sistemática. Para que tengan un ejemplo concreto, en estos últimos dos días fueron detenidos arbitrariamente 12 chavalos en Estelí por haber participado de manifestaciones. Ayer el padre Edwin fue agredido por la Policía Nacional. El padre ha cumplido un rol muy importante en la protección de los manifestantes durante el punto más alto de la crisis. Hemos recibido incluso noticias muy tristes de una persona que ha suicidado por no soportar vivir en el exilio fuera de su país. Es una situación muy triste. Es muy importante que consigamos mantener la agenda en favor de la lucha por la liberación de los presos políticos y el retorno a la mesa de diálogo dentro del país. Ese es el camino, pero las condiciones para el diálogo deben pasar necesariamente por la liberación de todos los presos políticos. Es muy flagrante el arbitrio dentro del país, es muy explícito, están muy explícitas las violaciones a los derechos humanos y no hay ninguna duda de lo que hoy pasa ahí dentro. Es algo que debe concentrar todas las acciones de la comunidad internacional. El país, a su vez, también ha violado su acuerdo y compromiso con la CIDH, con la expulsión del MECEN en terreno en diciembre, pero la Comisión Interamericana, bajo la Secretaría Ejecutiva, bajo las instrucciones de la presidenta, de la relatora país y de todos los miembros de la Comisión, hemos seguido con el funcionamiento del mecanismo de seguimiento de Nicaragua, el MECEN, desde Washington, manteniendo nuestro monitoreo en la más alta capacidad de trabajo,
Ahora vamos a tener un conjunto de agendas de encuentros con la diáspora, con las personas que están fuera del país. Algunos de ellos están en Washington, otros están en Miami, otros están en Honduras, otros están en Costa Rica. Entonces, la próxima agenda del Mecenes será la realización de encuentros con la diáspora, con las personas que están afuera. También el Mecenes prevé actualizar su informe de la situación general de los derechos humanos en el país. A la fecha de 18 de abril, al cumplirse un año, cuando se dispararon las protestas y hubo la reacción desproporcionada del uso de la fuerza del Estado de manera arbitraria, la Comisión entonces actualizará ese informe con todas las informaciones de lo que tenemos de más actual para denunciar esa situación y, asimismo, muy en breve, los comisionados y las comisionadas presentarán a la sociedad un informe específico de la visita que hemos realizado a los exiliados que están en Costa Rica. La Comisión sigue acompañando la presentación del informe del GIEI, del grupo de expertos, para seguir difundiendo los crímenes de lesa humanidad que fueron cometidos por parte de la Policía Nacional con el apoyo de grupos paramilitares en Nicaragua. Mucha gente pregunta, nos envía preguntas para saber cómo va el proceso que se disparó junto al Consejo Permanente a partir de la presentación del informe del GIEI, del propio informe del Mecenes, por parte de la presidenta Esmeralda Troitiño en la víspera de la Navidad. Y esta presentación resultó que enseguida el secretario general solicitara la activación de la Carta Democrática, y la verdad es que en ese momento la OEA está exactamente en la primera etapa del proceso de aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática. El secretario general se ha involucrado en eso directamente, el Consejo Permanente también, y la OEA hoy mantiene un grupo de trabajo del Consejo Permanente que hace seguimiento por medio de un grupo de países que se preocupa con la situación de Nicaragua, a la cual la Comisión ayuda prestando información técnica y apoyando en materia estricta a los derechos humanos. Quiero solo finalizar reiterando la necesidad urgente de liberación de todos los presos políticos. No es posible que en nuestra región tengamos y podamos aceptar que personas estén detenidas arbitrariamente sin fundamentación en las acciones con expedientes judiciales sin ningún tipo de respeto al debido proceso y la amplia defensa. Y es por esa razón también que los comisionados y comisionadas pidieron que pudiéramos, como Mecenes, preparar un informe específico sobre las personas detenidas y estaremos trabajando en esa agenda para los próximos días y meses. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias, Pablo. Creo que la relatora Soledad, ¿sí? Muchas gracias, Presidenta. Saludo muy especialmente también a Carla y agradezco que en su detallado informe se haya hecho eco también de lo que son los temas de preocupación del mandato que tengo a cargo y que la Comisión, desde su visita de país, a la cual la relatora de país, la comisionada Urrejola, hace referencia, también pudo constatar. Se pudo constatar cómo lamentablemente en Nicaragua la indivisibilidad de los derechos humanos también se corresponde con la indivisibilidad de sus violaciones y constatamos cómo el derecho a la salud, por ejemplo, estaba por aquellos días especialmente en peligro. Quisiera aprovechar el marco de esta audiencia para decir que en coordinación con el Mecenes y con la Secretaría Ejecutiva, desde el mandato a mi cargo, también tenemos inclusive un proyecto específico sobre Nicaragua. Lamentablemente no lo podemos implementar en terreno como hubiéramos querido. Sí lo estamos haciendo también en coordinación con la Secretaría y con el Mecenes a través de la diáspora principalmente y de los informantes que podemos tener en el país. Y en ese sentido quiero hacer un llamado a la importancia que tiene para el mandato recibir información en torno a los temas que son objeto de nuestra preocupación, principalmente la situación de salud, de trabajo, de educación y de seguridad social. Y como bien señaló la solicitante, fue objeto de un reciente pronunciamiento en el marco de un comunicado de la Comisión, puesto que realmente es preocupante que esta reforma a la seguridad social, que simbólicamente es
lo que dio lugar a las protestas de abril del año pasado se haya producido finalmente sin participación ciudadana, por la información que yo tengo, y sin la consulta de los sectores que en definitiva van a ser afectados, como tampoco tenemos noticia de que haya una evaluación del impacto que esto va a causar en la población nicaragüense. Nos preocupan también los despidos, la situación de los derechos laborales. Constatamos que por lo menos 300 médicos, médicas habrían sido despedidas, profesores, maestros. Nos gustaría tener más información, estar al día sobre esta situación, como también sobre la situación del sistema de salud, que ya desde la visita con la comisión constatamos que era muy preocupante. Con lo cual, nada más que poner también el mandato a disposición de todos y todas quienes tengan informaciones, y vamos a seguir trabajando junto con la comisión, junto con Submeseni, para monitorear y proteger en la medida que podamos los DESCA que están involucrados en esta grave crisis. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quería solo hacer una precisión en mi condición de relatora para derechos de niños, niñas y adolescentes. Primer punto, ¿cómo evalúas la situación de las organizaciones de sociedad civil con este tema de niños, niñas y adolescentes? Porque la experiencia que yo tuve antes de que empezaran los acontecimientos del 2018 es que ni siquiera para la promoción de actividades académicas la comisión tenía opción de entrar en mi condición de relatora en su momento de país. Y me gustaría saber cuál es la situación de las distintas organizaciones en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, porque hay sí unas cifras, tú señalabas algunas de quienes le estás dando asistencia legal, pero tengo entendido que hay también una situación de adolescentes detenidos, pero también sancionados con sanciones realmente desproporcionadas, porque el delito por el que se les ha procesado es terrorismo, y están también en cárceles de adultos. Me gustaría tener, si es posible, todos los datos en materia de la niñez y la adolescencia afectada por la situación de Nicaragua, para entonces tener nosotros también un pronunciamiento especial en el tema. Bien. Primero quiero aclarar, ¿verdad?, que lamentablemente la situación de las sociedades civiles en Nicaragua, la sociedad civil, las organizaciones, las ONG, están trabajando a bajo perfil. Muchas de ellas no están realizando realmente sus funciones precisamente por el temor que tenemos de simplemente que nos quiten la personería jurídica o que nos encarcelen. Pues. O sea, lamentablemente eso es lo que está sucediendo en Nicaragua. Y gran parte de esto es porque estoy tan sola, es justamente porque los defensores de derechos humanos estamos siendo criminalizados, estamos siendo procesados, incluyendo a los organismos que trabajan con el tema de la niñez y la adolescencia. De hecho, nosotros cuando estamos realizando la parte de la asistencia legal, existe un número bastante alto en el cual le están dando una medida alterna a la prisión preventiva, pero sí existen adolescentes menores de edad que ya están siendo condenados, que están condenados, están en celdas de adultos en el sistema penitenciario. Nosotros tenemos un porcentaje del 17%. Realmente, si ustedes escucharon bien las cifras que nosotros que CPDH daba, los procesados que nosotros estamos llevando, la gran mayoría son gente joven. Todos están en un rango de acción de menores de 30 años. Y lamentablemente los adolescentes no fueron la excepción.
Existe una gran cantidad de adolescentes que están siendo procesados, que están siendo encarcelados y criminalizados en el aspecto de que ya tienen sentencias por justamente el delito que más de moda está en Nicaragua, que es el terrorismo. Prácticamente la mayoría de la población nicaragüense es terrorista y así es como lo está manifestando también el Estado de Nicaragua. Nosotros ahorita no tenemos una cifra exacta, porque incluso trabajar el tema de la niñez se ha vuelto también bastante difícil en Nicaragua. Solamente nosotros conocemos los procesos que nosotros como CPDH estamos llevando directamente. Existen otras organizaciones que sí están llevando casos de privados de libertad, menores de edad que están en las celdas. Incluso existe uno de ellos, que más adelante le daré el nombre, el cual estuvo detenido ilegalmente prácticamente 2 meses en el Chipote, en la Dirección de Auxilio Judicial. Muy bien, no sé si quisieras añadir algo para concluir. Sí, también creo que es importante que se tomen en cuenta de que no solamente existen procesados, existen personas dentro de las celdas de auxilio judicial que no tienen proceso alguno, como Carlos Valle. Carlos Valle ahorita, el día de hoy, estaría cumpliendo 165 días detenido en las celdas de auxilio judicial sin que sea procesado, sin haber ido a una audiencia preliminar. Y existen otros casos, como Ana Cecilia Hooker, que fue detenida el 17 de noviembre, que también está en las celdas preventivas sin que sean pasadas a un juzgado o que se esté viendo su caso. Nosotros tenemos contabilizado 25 personas, que de ellos también existen privados de libertad que tienen órdenes de libertad, el caso de Guillermo Sobalbarro Porta y Albert Bernal, en el cual tienen orden de libertad por un judicial y que lamentablemente no está siendo acatado por el sistema penitenciario. Para explicar un poquito más al detalle de esto, es que realmente las sentencias dictadas por los jueces tampoco tienen ninguna autoridad en el momento en el sistema penitenciario. Existe una comisión interinstitucional creada por el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público y la Policía, que es realmente quien decide quién queda en libertad y quién no, a pesar de que exista una orden de libertad. Gracias. También pues expresamos a través de los medios y a través de tu conducto nuestro saludo solidario a todo el pueblo nicaragüense y nuestro compromiso de seguir acompañando este proceso. La comisionada relatora Antonia ha liderado esta tarea y sé que ha puesto todo su empeño también con mucho compromiso, todo el equipo del MECENI nuestro, también la Secretaría. Y esa es la expresión que queremos repetir en la lectura que hicimos de ese informe en el Consejo Permanente. Nicaragua no está sola. Gracias. Gracias. Damos por terminada esta audiencia.